Pero ya lo vamos a hacer acá, ya, ya va a ver, ya va a tener la experiencia. Luego están los ovarios. Los ovarios pueden tener diferentes estructuras, principalmente dos, que son folículos, que son como ampollitas con líquido, y esta estructura que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se da después de una ovulación, y cuando la vaca está preñada es más sólido y más evidente. Bueno, aquí están las dos estructuras, solo que igual no nos deja ver bien. Si tapamos esto, vean que es una ampollita. Esta es la ampollita que revienta y da el celo. Y ya después se forma esto, un cuerpo lúteo. ¿Cómo debe estar una vaca? Miren, ahí disculpen que la teoría es aburrida, pero es necesaria. Todo esto se lo voy a pasar después, toda esta información. La vaca pare y pase un periodo vacía. Durante pare, da leche, que es el periodo de lactancia. Tenemos 2 meses de vacía, se insemina y luego está preñada. Entonces la vaca todo el tiempo tiene que estar dando leche o preñada, porque si no usted pierde dinero. O el dueño de las vacas pierde dinero. La vaca tiene que estar dando leche y preñada. El único periodo vacío va a ser al inicio de la lactancia, porque no la podemos preñar. Y después vamos a tener un periodo seco, que es antes de parir. Esta es la vida de la vaca. Después, yo sé que la mayoría de fincas pequeñas no hace esto, pero nosotros le llamamos días en leche y le llamamos periodo de espera voluntario, que es el periodo de días que usted no le va a dar toro ni va a inseminar una vaca después de parida. ¿Al cuánto tiempo después de parida la vaca creen que sería conveniente preñarla? Bueno, no, a mí me han dicho los que llegan a palpar que de 45 días en adelante se puede. Pero mi patrón me ha dicho que hay que esperar 3 meses. ¿Quién dice algo diferente? O el segundo mes, el segundo celo. Segundo celo. Casi, o sea, 2 meses. Si anduviera con el toro, una vaca bien alimentada, le entra en celo a los 30 días. Sí. Y puede quedar preñada. Sí. Puede quedar preñada. Pero ahí usted pierde leche. Si la vaca es de ordeño, pierde leche. Porque muy rápido la preñó, entonces ella va a disminuir más rápido la producción. Y que se daña la matriz, eso también. No tanto eso. Bueno, siempre hay un desgaste mayor en la vaca, pero no tanto por eso, sino que la curva de lactancia es más corta. Es más corta. Sí. La vaca para y la leche sube, llega al punto máximo y se mantiene. Y luego baja, hasta que seca. Entonces, si usted la preña antes, esa curva no la da, sino que se queda algo baja de producción. ¿Cuánto es que se puede? Lo ideal es que esté entre 55 y 60. Antes de decidir programar o ver celos. O sea, todas las vacas recién paridas que no han llegado a 55 días, ahí déjenlas tranquilas. No, no las ande viendo si van a entrar o no van a entrar. Sino que hasta que ya haya pasado esto, entonces sí, hay que correr para preñar. Y principalmente por este factor, cuando la vaca pare, el cuerno todavía está bien inflamado, se está haciendo pequeño de nuevo, limpiándose, se va disminuyendo, más o menos en 20 días vuelve a su tamaño normal. Entonces, si aquí en El Salvador la mayoría de vacas se tarda un poco más en recuperarse, entonces el útero todavía está lastimado, a veces hasta la vagina está lastimada, entonces preferible no hacer nada en ese periodo. Esto lo voy a pasar rápido, que es cómo se congela el semen, pero solo se lo voy a mostrar así rápido. El espermatozoide tiene 3 partes: cabeza, pieza central y cola. Cabeza, pieza central y cola. Esto se hace en laboratorios especiales donde solo hay machos. Para hacer la colecta de semen se puede hacer por electroeyaculador, que es un aparato que se mete en el recto del toro
y también por monta, pero abajo se utiliza un toro, no una vaca, porque puede perder la colecta. Puede montar la vaca y ya perdió. Y se utiliza una vagina artificial, que es un tubo sólido con una funda de caucho por dentro, y se pone agua a la temperatura que le guste al toro. Normalmente anda como en 39, 40 grados. Se evalúa el eyaculado, que tenga buen color, buen volumen y que se mueva bastante bien. Y luego se hace el proceso de empajillado, que le meten antibióticos, diluyentes, preservantes de la congelación. Y se sellan las pajillas. Luego se hace una curva de congelamiento, que primero lo ponen a 4 grados, luego a menos 4 por diferentes periodos de tiempo, y luego lo sumergen en nitrógeno, que más o menos son 196 grados bajo cero. O sea, no es congelado, que puede estar en una refri en la parte de arriba, esos son 0 grados, es menos 196. Por eso el termo es bien delicado. Cuando sacamos el semen, no hay que dejarlo mucho tiempo afuera, porque entre adentro y afuera hay más de 200 grados de diferencia. Entonces puede matar el espermatozoide si usted se tarda mucho. O sea que tiene que tener bien lista la vaca para sacarlo. Sí. En el periodo donde se daña el semen, es en el periodo que nosotros sacamos el semen acá, agarramos la pajilla y la ponemos en el descongelador. Entonces, si aquí mantenemos mucho tiempo afuera, dañamos la parte de arriba del semen. ¿Por qué? Porque llega a 200 grados de diferencia y lo volvemos a meter. Entonces en este ahí, sacar y meter aquí es donde se daña. El que ya vamos a sacar, pues ya lo vamos a sacar, lo vamos a calentar, no hay problema. Pero calentar y congelar, ahí es donde se puede dañar. Luego le hacen control de calidad al semen y si sale bueno, se va. Y luego que las pajillas certificadas tienen logotipos diferentes. Normalmente aquí ponen el código de la empresa, la certificación, el número de registro del toro, el nombre completo y el código NAP. El código NAP son 10 dígitos. Los primeros 3 son la compañía, luego 2 letras de la raza y luego el número de arete del toro. Una pregunta, doctor. Sí, como aquí se da de todo, ¿vea? Sí. O pueden ser que sí se traigan de una buena ganadería y sea cabal desde semen, pero ¿cómo puedo yo comprobar que si es de ese animal que dicen ahí? Primero comprárselo a un distribuidor de semen. Si se lo compras a alguien que lo acabas de conocer, pudiera que te venda cualquier cosa. Sí. Primero que sea una casa distribuidora de semen y segundo, que tenga todo este registro, luego, pues sí hay toros de ganaderías que se han congelado y que son buenos, pero te tienen que ir a mostrar los toros. O ser de una ganadería que tenga renombre. Está bien. Pero esa numeración se puede buscar en internet, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y le parece? Sí. O sea, todo fue la foto del toro. Sí. Aunque en el caso de los toros de leche, las fotos no son lo más importante. Sí. Sino que qué hijas da. Pues puede ser un toro que no sea muy bonito y sí, dé buenas hijas. Sí, es que como es el número, porque el video trabajo ya lo he terminado. Sí. Todo el patrón me decía, desde ya terminar que te dé la pajilla, ¿no? Porque ahí trae un número y yo lo busco en internet, ¿no? ¿Quién viene donde Hernán? Sí. ¿A dónde trabaja usted? En el doctor Romero, en Batea. Ah, ya. Sí. Ahí estamos hablando cómo se accede a las pajillas. Ahí está el termo, la boquilla del termo, y se jala la canasta y ahí se va a sacar el semen. Se puede hacer con los dedos, pero si tienen la pinza para pajillas, mejor utiliza la pinza. ¿La pinza hay que comprar? Sí. ¿O ya viene incluido con el termo, no? No, hay que comprar la parte. Hay de plástico y de acero. Si el nitrógeno hierve cuando baja la canasta, significa que lo tuvo mucho tiempo arriba. ¿Cuántos lo normal? ¿Un segundo, 2 segundos? No, sacar la pajilla puede ser 5 segundos. Saca la canasta. Pero no volverla a meter. Escoge el toro. Saca la pajilla, escoge el bajo.